Había una vez un anciano sabio que vivía en un pequeño pueblo en lo alto de las montañas. Era conocido por su vasto conocimiento de las sagradas escrituras y su habilidad para enseñarlas de manera comprensible y profunda. Muchos peregrinaban hasta su humilde hogar buscando su sabiduría y guía espiritual. Un día un joven entusiasta llegó al pueblo con el deseo de aprender más sobre las escrituras. Había oído hablar de la sabiduría del anciano y quería convertirse en su discípulo. Lleno de impaciencia y emoción, el joven subió rápidamente la colina hasta la casa del anciano y lo encontró sentado frente a la puerta leyendo tranquilamente las sagradas escrituras. Maestro, he viajado desde lejos para aprender de ti, exclamó el joven. Quiero estudiar las sagradas escrituras y descubrir sus verdades. ¿Qué debo de hacer? El anciano levantó la vista y sonrió con dulzura al joven. Luego dijo: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Acompáñeme en una sencilla pero poderosa oración para poner en las manos del Señor nuestro programa de esta semana y que usted y yo pues no escuchemos la voz del ser humano, sino que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de nuevamente estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, sea el que sea nuestro maestro, Señor, en esta hora y que sean revelados a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Estos tesoros, estas perlas, estas gemas de tu palabra, estas verdades, Señor, que nos libertan. Porque tu palabra dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y que esta palabra, Señor, a mi hermano, a mi hermana, a mi vida, transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por estar en sintonía de nuestro programa de enseñanza bíblica dominical. Estamos estudiando la unidad número 2 de nuestro material de escuela dominical, cómo estudiar la Biblia, la lección número 7 que corresponde al 16 del mes de abril de este año 2023. Le saluda su hermano en Cristo, Melví Valdés. Queremos decirles que en realidad nosotros necesitamos urgentemente meternos con la palabra de Dios. Siempre decimos que es el manual del fabricante y muchas veces tenemos problemas en diferentes áreas de nuestra vida porque no estamos leyendo el manual del fabricante, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted tiene papel, tiene lapicero, algún cuaderno ahí para tomar notas, pues lo felicito, la felicito, porque no podemos decir, ah, eso ya lo sé, siempre aprendemos algo nuevo. Y hoy pues les traigo buenas noticias, aparte de la palabra de Dios, que en realidad el Evangelio pues significa buenas noticias. Vamos a darles las noticias de una vez, se las damos de una vez. Quiero escucharlos. Digan amén. Ah, muy bien, excelente. Ahí estamos, los estoy escuchando en el espíritu, los estoy escuchando. Entonces, las buenas noticias que les traigo ahora es que en cada lección que vamos a estar grabando, comenzando desde la lección número 7, o sea, esta de esta semana que corresponde al 16 de abril, vamos a estarles pasando un poema
con respecto a la lección, al tema de la lección. En este caso, el tema dice: las escrituras cumplen las escrituras. Entonces, usted me acompaña en el transcurso de la enseñanza, vamos a estarles declamando este poema con ese tema: cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Ese es el tema de nuestro poema que se los vamos a declamar más adelante. Así que quédese conmigo. Y también quiero decirles que si a usted pues le gustan los poemas o le gusta escribir como a su servidor, ya que tenemos varios poemas escritos y están publicitados en Hotmart. Ahí en esa plataforma están publicitados días especiales, también para la familia, poemas espirituales con contenido espiritual con un mensaje eterno. Entonces, ahora pues el Espíritu Santo nos ha hecho sentir que vamos a estar haciendo y grabando un poema con cada lección. Y ya cuando los tengamos ahí reunidos, si usted quiere coleccionarlos, pues nos manda un mensaje de WhatsApp a donde sea que usted viva y se los enviamos con mucho gusto. Ya cuando los hayamos coleccionado o terminada la unidad, va a ser por unidad. No sé cuántas lecciones trae esta unidad, digamos que traiga 5, 6, 7 o 10. Bueno, las vamos a contar mejor. Vamos a ver cuántas lecciones trae esta unidad: la lección número 7, la lección número 8, serían 2 poemas, la lección número 9, serían 3 poemas. La lección número 10 serían que 4 poemas. La lección número 11 serían 5 poemas. La lección número 12, 6 poemas. La lección número 13, 7 poemas. Y ahí serían 7 poemas de la unidad número 2, cómo estudiar la Biblia. Vea que es otra forma de transmitir el mensaje que Dios nos ha permitido. Y yo le agradezco a Dios también por esta oportunidad. Y la pregunta sería: bueno, hermano, ¿y cuánto nos va a cobrar por los poemas? Pues en realidad lo que se recibe de gratis, pues de gratis se da, ¿verdad? Ya si usted desea sembrar en este ministerio o darnos una ofrenda, pues usted se va a hacer socio de este ministerio. Y un socio, oiga pues, con los 4 oídos, oigamos, un socio en una empresa recibe las utilidades de la empresa. Así que yo voy a estar orando por todas las personas que se quieran asociar a este ministerio, que se quieran asociar en cualquier país donde usted nos está viendo. Y nosotros hemos creído la palabra de Dios en tercera de Juan, versículo 2, que dice: oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. En todo. Escuche bien, mi hermano, mi hermana. Si usted se asocia a nuestro programa y usted ora por nosotros, nosotros oramos por usted, declaramos esa bendición sobre usted. Tercera de Juan, versículo 2. Y también dice que tengas salud. Así dice cómo prospera tu alma. No podemos pretender nosotros tener salud física cuando nuestra alma está o nuestro espíritu está enfermo. Eso no es posible. La palabra de Dios, el deseo de Dios es que usted y yo seamos bendecidos material y espiritualmente también. Muy bien, entremos entonces a esta lección. El tema dice: las escrituras cumplen. La verdad central dice: las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento que fortalece nuestra confianza para discernir. Mire la palabra discernir. Nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos
una tribu. Dice la palabra de Dios que esa tribu era como que era más sabia que las otras tribus. ¿En qué? En discernimiento. Entonces, ¿qué quiere decir discernir? Y esta tribu dice que era sabia en discernir los tiempos. Entonces sería bueno, mire, de que le pidamos al Señor, al Espíritu Santo, a Jesús, discernimiento. Que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, discernimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo, mis hermanos, el cumplimiento de las Sagradas Escrituras hoy más que nunca. Pero ¿sabe qué andan haciendo muchos cristianos, muchos evangélicos? No se están metiendo más con Dios. Se están alejando más de la Biblia, de la oración, de los ayunos, de las enseñanzas. Se están alejando más de la santidad, de la consagración. Y nos estamos, mis hermanos, involucrando más en las cosas materiales. Nos estamos materializando. ¿Qué hace falta? Discernimiento. Mire, cuando nosotros tenemos esta bendición y el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento para que conozcamos, mis hermanos, la necesidad urgente de que devolvernos a Dios, devolvernos a las sendas antiguas, de volver a amar las Sagradas Escrituras, para que podamos nosotros agradar a Dios. Y cuando suene la trompeta, mire, no tener, mejor dicho, ningún nudo que nos detenga para subir. Dice que el discernimiento es el proceso de comprender y diferenciar entre varias opciones, ideas, conceptos o situaciones, con el fin de tomar decisiones informadas y sabias. Informadas y sabias. No solamente tenemos información acá en las Sagradas Escrituras para vivir bien, para vivir agradable ante los ojos de Dios en este mundo lleno de tanto pecado, información para vivir esa vida abundante que Cristo vino a comprar en la cruz del Calvario para nosotros, sino también, mire, esa información que nos transforma, mis hermanos, la manera de pensar, de hablar y de actuar. Nos volvemos más sabios. En el contexto espiritual, el discernimiento a menudo implica buscar la guía de Dios. Vea usted qué maravilloso, de un poder, el poder que ya nos ha sido dado y muchas veces no lo usamos porque lo desconocemos. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para tener un norte, para tener claridad, para tener sabiduría. Cuando usted y yo tomamos decisiones, cualquiera que éstas sean. El discernimiento también puede involucrar la reflexión interna, la meditación, la oración y la consulta con las Sagradas Escrituras. Preguntémosle al Espíritu Santo, mis hermanos, preguntémosle. Él responde. Usted no sabe qué hacer, ahí está. Tenemos este recurso maravilloso de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo. Y también de personas sabias, de líderes, de cristianos dedicados, devotos, leales. Personas que podemos preguntarles, que son sabios, que son líderes temerosos de Dios, que tienen este conocimiento. Al estudiar las Sagradas Escrituras, el discernimiento es una habilidad esencial que permite a los lectores comprender. Mire qué maravilloso, porque la unidad dice cómo estudiar la Biblia. Y aquí estamos ya, mire. Ya estamos aclarando cómo tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Con discernimiento. ¿Qué es discernir? Dijimos, es el proceso que nos ayuda a comprender y a diferenciar entre varias opciones, ideas o conceptos o situaciones con el fin de tomar decisiones informadas y sabias. Quiere decir entonces, mis hermanos, que después de escuchar esta lección, usted y yo tenemos que tomar decisiones más sabias, no solamente informadas, sino más sabias. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle al Señor el discernimiento.
que nos guíe su Espíritu Santo. La palabra de Dios es como un mapa. Si usted va a un lugar desconocido, usted necesita llevar un mapa. Entonces, en este mundo, ¿cuál es el mapa, mis hermanos, para los cristianos evangélicos, los que hemos nacido de nuevo? Las Sagradas Escrituras. Sin el discernimiento, que es una habilidad esencial, no podemos comprender ni mucho menos aplicar las enseñanzas de manera efectiva en nuestras vidas de los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Eso dice la verdad central. Las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento. ¿Por qué será doble cumplimiento? Vea usted, Dios, mis hermanos, no solamente ha pensado en la eternidad de nuestras almas, sino que usted y yo vivamos acá también, en esta tierra, una vida en abundancia, una vida plena, una vida de satisfacción. Mire, que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o a vestirnos, dice las Sagradas Escrituras. ¿Se recuerda usted cuando llegó Jesús a la casa de Lázaro? ¿Quién le llegó a recibir? ¿Quién le escuchó las enseñanzas? Pues fue María. María dice que se sentó a los pies de Jesús, mire, con una actitud de humildad. Cuando usted y yo escuchemos, mis hermanos, las Sagradas Escrituras, escuchemos una prédica, una enseñanza, hagámoslo con una actitud de humildad, de sumisión a la palabra de Dios. No juzguemos al predicador o al maestro o al siervo o a la sierva que Dios está usando. Recuérdese que Dios usa a los débiles, usa a los indefensos, usa a las personas que no califican para otras personas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que Dios sea el que siempre se lleve la gloria y no nosotros. Entonces debemos de tomar esa actitud que tomó María, una actitud de sumisión, de humildad, de una escucha atenta a la voz de Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces dice doble cumplimiento. Cuando los profetas daban, hermanos, las profecías en aquel entonces, lo hacían basados en vivencias, en experiencias. A muchos profetas el Señor les habló, por lo menos a Oseas, por ejemplo, a Oseas le dijo que tenía que casarse con una mujer infiel, con una mujer que no le iba a ser fiel, que le iba, como decimos comúnmente, a poner los cuernos. Y entonces después viene, mire, la aplicación espiritual, cómo Dios también ha amado a su pueblo aparte o a pesar de que hemos sido infieles. Y somos infieles. Somos infieles. Y así, mire, hay un montón de profecías ahí, pero van apuntando a una verdad espiritual, a una verdad eterna. Y lo hace el Señor y el Espíritu Santo nos da esas ideas de cómo podemos nosotros transmitir el mensaje a su pueblo de una manera práctica para que la podamos entender y aplicar a nuestra vida. Dice que fortalece nuestra confianza. Cuando a usted alguien le promete algo y le cumple, usted y yo, pues, o nos cumple esa persona, vamos tomándole confianza. En cierta ocasión el Espíritu Santo me decía, ¿por qué hay muchas personas que incluso predican la palabra de Dios, pero no la viven? ¿Sabe por qué no la viven? Porque no la creen. No la creen. Tenemos que tener, mis hermanos, esa mente de niño pequeño. Como cuando su padre le habla, el niño le cree a su papá, aunque le esté diciendo una mentira. Pero Dios, mis hermanos, es nuestro Padre Celestial y jamás nos va a mentir. Todo lo que está acá en las Sagradas Escrituras es verdadero. Y hay muchas cosas que ya se cumplieron. Ya están cumplidas. O sea, ya tenemos esa garantía. Podemos entonces tener esa confianza.
que lo que Dios nos ha hablado, nos ha prometido, lo ha cumplido y lo va a cumplir. Si a usted Dios le habló o le ha hablado en alguna profecía, no dude, mi hermano, mi hermana, de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Se va a cumplir. Sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, el discernimiento nos ayuda para tomar buenas decisiones sabias, informadas, y aplicar las enseñanzas de manera efectiva en nuestras vidas. Esto puede incluir discernir entre interpretaciones literales y simbólicas, así como identificar los principios y valores universales que se aplican a situaciones específicas y contextos espirituales. También incluso para un sueño que uno tenga, necesita el discernimiento. Dios, mis hermanos, habla también a través de sueños. El versículo clave dice: estas son las palabras que os hablé. Dios siempre hablando al ser humano, y el ser humano, mire, hacemos oídos sordos. Por eso muchas veces Dios tiene que usar otros métodos, porque no, como decimos, no le agarramos la onda, solo con palabras. Como cuando un padre o una madre le habla a su hijo o a su hija y continúa con esa actitud de rebeldía, entonces viene la disciplina. Pero es una disciplina con amor que nuestro Padre Celestial nos da, y eso pues es bueno. No como muchas veces nosotros los padres castigamos o disciplinamos a nuestros hijos con ira, y eso no es correcto. Entonces la verdad central dice que Dios siempre nos ha hablado, dice, estando aún con vosotros, dice Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vea cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y hay muchas personas que dicen que solamente el Antiguo Testamento, y otras solo el Nuevo Testamento. Y no es así. La palabra de Dios dice toda la Escritura, no dice la mitad de la Escritura, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. En Lucas, este versículo que leímos está en Lucas, versículo 44 del capítulo 24. Vamos a leer o a estudiar un poquito acerca de esta profecía del profeta mayor Isaías, capítulo 53. Y vamos a ver cómo estas profecías se han estado cumpliendo y se han cumplido con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme entonces, Isaías capítulo 53. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Lo vamos a leer en la traducción Lenguaje Actual. En el nombre de las tres divinas personas, el sacrificio como una oveja. Vea cómo Dios coloca imágenes o tipos en las Sagradas Escrituras para apuntar a un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo nos lleva de la mano a Cristo. Y acá, mire, un tipo de oveja. Una oveja. La profecía, versículo 7, fue maltratado y humillado. Aquí está el profeta profetizando acerca de Jesús, 700 años antes de que viniera. Imagínese usted, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. ¿Cómo somos nosotros, mis hermanos, fáciles
de quejarnos. Nos quejamos si hay mucho calor, nos quejamos. Si hay mucho frío, nos quejamos. Si no llueve, nos quejamos. Y si está lloviendo mucho, nos quejamos. Ve acá cómo, mire el modelo de modelos que es nuestro Señor Jesucristo, nos da este ejemplo. A Dios, mis hermanos, no le gusta la queja. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel en el desierto no entraron? No entraron a la tierra prometida por esta cuestión, mire, de estar quejando y murmurándose. No murmuremos, mis hermanos, de nuestros hermanos, de nuestros líderes, de nuestros pastores. No nos quejemos. Vea usted que las situaciones que podamos estar pasando, Dios las está usando para moldear nuestro carácter, para que confiemos más en Él, para que seamos más humildes, para que todas esas cosas, miren, negativas de nuestro carácter, de nuestra vida, sean eliminadas. Yo no sé la situación que usted está pasando, mi hermano, mi hermana, situación de salud, situación ahí en su matrimonio, en su familia, en las finanzas, en el liderazgo, en el ministerio. Pero siga adelante, el Espíritu Santo ahora le dice: no te quejes, hijo, no te quejes, hija. Seamos agradecidos. La palabra del Señor dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, en todo. Si a usted lo sacaron del trabajo, gracias, Señor, porque me vas a dar un mejor trabajo con mejor paga. Es más, me vas a dar mi propio negocio, voy a ser mi propio jefe. Voy a contratar personas para que trabajen para mí. Miren, mis hermanos, qué tremendo. Su servidor, cuando trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, solicité un traslado y no me lo dieron. Y en ese momento me molesté, porque yo me consideraba un buen empleado público. Pero después, mire, me di cuenta que era el plan de Dios. Dios nos comenzó a abrir puertas de bendición. Colocamos nuestro propio negocio, colocamos nuestro propio consultorio, y mire, fuimos bendecidos, y Dios nos ha bendecido y nos está bendiciendo. Pero el agradecimiento, mis hermanos, es la llave. Escuchemos con los cuatro oídos, mis hermanos. El agradecimiento es la llave que abre las ventanas, las puertas y los portones de los cielos. Y la queja y la murmuración los cierran. Dice: fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado. Es que cuando nosotros, mis hermanos, queremos, mire, defendernos, entonces Dios se hace a un lado. Dice: como las ovejas cuando les cortan la lana. Yo no sé si usted conoce personas que murmuran o se quejan cuando solamente a ellas o a ellos les colocan privilegio. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia. En la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Mire, cortan la lana, ya van a pedir pisto otra vez, ya van a pedir lana otra vez. Mire, mi hermano, mi hermana, cuando su líder, su pastor, solicite una ofrenda,
Mire, con la boca callada, como estamos escuchando y aprendiendo acá, con la boca callada, mire, soltemos la lana. Ah, ¿qué le parece? Soltemos la lana. Si a la oveja no se le quita la lana, mis hermanos, esa misma lana le estorba. Se moja, se empapa y le queda un gran peso ahí, miren, la espalda. Sabe que el Espíritu Santo nos ha dicho de que Dios quiere bendecir a muchas personas, primeramente a su familia, pero ¿sabe a quién va a usar? A usted. Dios quiere bendecir a muchos misioneros, quiere bendecir a muchos pastores que están en campos nuevos, en iglesias nuevas. ¿Y sabe a quién va a usar? A usted y a mí. Ahora la pregunta es, ¿usted está dispuesto o dispuesta o estamos dispuestos, mis hermanos, para que Dios nos use? ¿Para que nos corten la lana y nosotros, mire, calladitos? Y aún todavía contentos y alabando a Dios, ¿sabe? Cuando al pozo se le saca agua, produce más. Cuando a la oveja se le corta la lana, mire, le nace lana nueva. Y como cordero fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Mire, mi hermano, nadie lo defendió ni se preocupó por él. Si usted ha estado pasando esta situación, usted ha dicho, yo trabajo en la obra de Dios y nadie se preocupa por mí. ¿Sabe? Hay alguien que sí se preocupa por usted. No se preocupa, se ocupa. Porque la preocupación mata. ¿Y sabe quién es? Nuestro Padre Celestial. Si me estás escuchando, pastor, líder, misionero, evangelista, tú que trabajas en mi obra, dice el Señor, te han tratado con injusticia. Incluso te han acusado quizás o han murmurado de ti, han sido indiferentes. No te preocupes, dice el Espíritu Santo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean tus obras. Según sean tus obras. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios, mire cómo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, llama a Jesús acá, lo llama siervo. Siervo, mis hermanos. El fiel servidor, mire, no es un siervo cualquiera, es un siervo fiel. Somos fieles nosotros, mis hermanos, en el servicio, o si no nos dicen muchas gracias, ya no servimos. O si no aparece nuestro nombre ahí, ya no colaboramos. Mire, allá en el cielo no se preocupe, hay secretarios que no se les pasa absolutamente nada. Nada. Ahí tenemos entonces, mis hermanos, cómo esta profecía se cumple cuando Cristo viene y nace como un bebé. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Ahí tenemos entonces ese cumplimiento. Si usted lo quiere leer en Mateo 26, ahí tenemos, mis hermanos, cómo se cumplió esta profecía de Isaías con la venida de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:59-68. Como el supremo sacrificio por el pecado es claro cuando lo vemos hoy. Quizás este fue uno de los textos con que Cristo resucitado citó a los discípulos, al que se hace referencia en el versículo clave. Lo volvemos a leer, dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Mire, quiere decir que aquí ya les estaba hablando cuando él ya había resucitado. Porque dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vea usted cómo se habla de Jesucristo desde Génesis y en todos los libros proféticos y también poéticos. Ahí estamos entonces. Jesús fue angustiado y afligido por falsas acusaciones, burlas, azotes. A nosotros todavía no nos han azotado, no nos han escupido, quizás se han burlado de nosotros o nos han acusado y quizás estamos
angustiados o afligidos, pero ahora recibimos fortaleza por medio de esta palabra. Azotado por nuestra sanidad, versículo 4. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Miren, mis hermanos, qué maravilloso. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Una sanidad, mis hermanos, integral. ¿Se recuerda usted cuando Jesús les dijo a aquellos 10 leprosos: vayan y preséntense al sacerdote? Y mientras ellos iban, fueron sanados. Pero ¿cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? Solamente uno. Vea usted cómo, mis hermanos, hay más gente mal agradecida que agradecida. Los 9 fueron sanados nada más físicamente, pero el que regresó a Jesús, mis hermanos, a darle gracias, también recibió sanidad espiritual. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno, mire, las ovejas necesitan un pastor, si no se pierden. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, siervo fiel. Somos fieles nosotros, hermanos, en el servicio. El castigo que nosotros merecíamos recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos entonces, mis hermanos, esta profecía. Cómo Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya usted y yo, mire, no tenemos que sufrir dolores. Él ya lo sufrió, mis hermanos. Si usted cree esta palabra y tiene algún dolor, mire, en el nombre de Jesús, enviamos ese dolor a la cruz y lo clavamos ahí, mire, en la cruz del Calvario, porque ahí fue clavado ya. Solo es cuestión de creer, mis hermanos. Solo hay que creer nada más. Vea lo que dice Mateo 8:17. Ahí está, miren, mis hermanos, Mateo 8:17. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Isaías, pues, es el Antiguo Testamento. Y acá está la confirmación, miren, mis hermanos, cómo las Escrituras cumplen las Escrituras. O sea, las mismas Sagradas Escrituras se interpretan solas. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué le parece? ¿Cómo las Escrituras cumplen las Escrituras? Y si seguimos leyendo el versículo 5, tenemos ahí Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Miren, mis hermanos, en tiempo pasado no dice seremos. Sí, mi hermano, pero yo tengo enfermo a mi hijo. A mí me duele tal órgano, me duele la cabeza, me duele el estómago. Solo hay que creer, mis hermanos. Miren la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Veamos cómo se cumplen esas sagradas escrituras. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver si es el versículo 2. Capítulo 2, versículo 24. Ahí se cumple, miren, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si usted ya se arrepintió, mi hermano, mi hermana, de ese pecado, y el enemigo quiere acusarlo para que usted sienta culpa, dígale: Satanás mentiroso, yo ya me arrepentí de este pecado y yo sé y estoy seguro y convencido o convencida que he sido perdonada, que he sido perdonado. Porque eso dice las Sagradas Escrituras. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Alcanzará misericordia. Dices, hijito, si alguno ha pecado, dice, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién nos limpia de toda maldad? ¿Quién llevó, dice el versículo 24 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas, aquí dice otra vez, mire, fuisteis, mis hermanos, ya hemos sido sanados, somos sanados. Declaro sanidad en tu vida, mi hermana, mi hermano. No solamente física, sino sanidad emocional también, sanidad espiritual, sanidad en tus relaciones, sanidad también financiera. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, este paquete, mi hermano, de la salvación está completo. No solamente Cristo vino a salvarnos, vino a sanarnos también, a libertarnos, a prosperarnos. Si nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Mire el versículo 6 del capítulo 53 de Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Vea usted cómo se cumple esta escritura de Isaías, versículo 6, capítulo 53, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vea lo que dice, veamos lo que dice, mis hermanos. Usemos las sagradas escrituras, por favor, hagamos uso del manual del fabricante. 2:25, primera carta del apóstol Pedro. Acá está, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Necesitamos dejarnos pastorear por Dios, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Ya el tiempo se me fue, mis hermanos. Acá pues es una pincelada que le damos a la enseñanza, pero como usted tiene este material, lo puede estudiar. Le insto a que no lleguemos, mis hermanos, a la escuela dominical a cero. No, ya tenemos, mire, 5 o 6 días para estudiar la lección del domingo. Corresponde esta, mire, la lección número 7. Por el tiempo, mire, respetamos el tiempo. No vamos a poder terminar acá, pero si usted tiene alguna duda, hágasela ahí a su pastor. Esto es muy importante. ¿Qué nos dice Dios? Aunque es posible que los profetas no hayan comprendido completamente el significado más profundo de lo que Dios habló a través de ellos, confiaron en Él y transmitieron fielmente sus verdades. Vean, mis hermanos, no solamente tenemos que estudiar la Biblia con discernimiento, con tranquilidad, sino que también con confianza, con fe. Es el libro de los libros, es el libro de oro. Es la mente de Dios, mis hermanos, la que está escrita, plasmada ahí en cada letra de las Sagradas Escrituras. Y también, mire, cuando usted reciba esa iluminación, no se quede, no seamos egoístas. Compartámoslo, mis hermanos, compartámoslo. Abra un canal ahí de YouTube. Usted, mire, y Dios le ha dado un rema, una palabra. Grábela, mis hermanos, grabémosla. No sabe usted a cuántas personas va a bendecir con esa palabra, con ese rema. Acá nosotros recibimos, mis hermanos, agradecimientos de muchas personas, peticiones y todo eso. Y nosotros creemos y confiamos y estamos seguros. Mire que este canal es un canal de bendición para mucha gente, que incluso en la cama, en el hecho de la enfermedad, que no pueden asistir a la casa de oración, a la escuela dominical. Acá están siendo fortalecidos a través de este canal, de este medio. Y yo les agradezco a ustedes por sus oraciones a nuestro favor, mis hermanos. Porque mire, el enemigo no quiere que uno haga este trabajo
Para mí este es mi ministerio, mis hermanos, y mientras tenga un aliento de vida, yo voy a seguir en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, grabando esta palabra, transmitiendo este rema a ustedes, estas anécdotas, estos poemas. Yo les agradezco entonces por sus oraciones, mis hermanos. Hay que compartir entonces. Fielmente transmitieron esas verdades de los profetas antiguos. Muchas de esas profecías se cumplieron en la persona y el ministerio de Jesús. A medida que estudiamos las escrituras cumplidas en otras partes de la Biblia, encontramos que el mensaje de Dios está conectado de principio a fin y que su plan para la redención es indetenible. Vamos a orar, mis hermanos. Les voy a terminar de leer mejor acá, de compartir esta anécdota que les comencé a dar al inicio acerca de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Y el poema también va enfocado con la lección de esta semana. Había una vez un anciano sabio que vivía en un pequeño pueblo en lo alto de las montañas. Era conocido por su vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras y su habilidad para enseñarlas de manera comprensible y profunda. Muchos peregrinaban hasta su humilde hogar buscando su sabiduría y guía espiritual. Un día, un joven entusiasta llegó al pueblo con el deseo de aprender más sobre las Escrituras. Había oído hablar de la sabiduría del anciano y quería convertirse en su discípulo. Lleno de impaciencia y emoción, el joven subió rápidamente la colina hasta la casa del anciano y lo encontró sentado frente a la puerta, leyendo tranquilamente la Biblia. Vea usted, mi hermano, mi hermana, cómo tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras con tranquilidad, con buena iluminación, sin distracciones. Así, oremos primero antes y después estudiemos las Sagradas Escrituras y digamos al Espíritu Santo, sé tú mi maestro. Maestro, he viajado desde lejos para aprender de ti, exclamó el joven. Quiero estudiar las Sagradas Escrituras y descubrir sus verdades, ¿qué debo de hacer? El anciano levantó la vista y sonrió con dulzura al joven, luego dijo: una pila de leña junto a su casa. Antes de comenzar, dijo que cortes esta leña y la lleves al río para lavarla. Cuando hayas terminado, regresa a mí. Sorprendido y algo confundido, el joven obedeció y pasó el día cortando y llevando la leña al río. Al atardecer, cansado, pero decidido a comenzar su estudio de las Sagradas Escrituras, el anciano lo miró y luego dijo: un viejo pozo en el centro del pueblo. Ahora necesito que saques agua del pozo y riegues el suelo a su alrededor. Cuando hayas terminado, regresa a mí nuevamente. El joven hizo lo que se le pidió y, aunque estaba agotado, volvió al anciano, esperando finalmente aprender sobre las Escrituras. El anciano lo miró y dijo: has trabajado duro, pero aún no estás listo. Mañana, por favor, ayuda a los aldeanos con sus tareas diarias. Luego tal vez estés listo para estudiar las Sagradas Escrituras conmigo. Aunque estaba desanimado, el joven siguió las instrucciones del anciano durante varios días. Ayudó a los aldeanos en sus labores, compartió sus comidas y escuchó sus historias. Lo que hacen los pastores. Poco a poco se dio cuenta de que en cada tarea y en cada conversación estaba descubriendo verdades sobre la vida, el amor, la compasión y la bondad. Cuando finalmente volvió al anciano, el sabio sonrió y dijo: ahora estás listo para estudiar las Escrituras. Has aprendido la importancia de la humildad, la paciencia y la compasión. Vean, mis hermanos, el tema de la unidad dice: ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo la tenemos que estudiar? Con humildad, con paciencia y con compasión. Y también con fe.
Estas lecciones te ayudarán a comprender las verdades más profundas de las Sagradas Escrituras y a aplicarlas a tu vida diaria, dijo el anciano. El joven, ahora más sabio y humilde, comenzó su estudio de las Escrituras bajo la guía del anciano y con el tiempo se convirtió en un maestro respetado en su propio derecho, recordando siempre que el verdadero conocimiento de las Escrituras va más allá de las palabras escritas en sus páginas y se encuentra en cómo vivimos y compartimos ese conocimiento con los demás. A medida que el joven crecía en sabiduría y entendimiento, comenzó a enseñar a otros la importancia de vivir de acuerdo con los principios y valores encontrados en las Sagradas Escrituras. Se dio cuenta de que la enseñanza más valiosa que había aprendido del anciano no era simplemente cómo estudiar las palabras en sí, sino cómo ponerlas en práctica y transformarlas en acciones y elecciones significativas en la vida cotidiana. Con el tiempo, su fama se afianzó por todo el país y muchos viajaron para estudiar sus enseñanzas y buscar su consejo. Siguiendo el ejemplo del anciano, enseñaba a sus discípulos no solo a estudiar las Escrituras, sino también a servir a los demás y a cultivar un corazón lleno de amor y comprensión. Una tarde, mientras enseñaba a sus discípulos, un hombre mayor se acercó al grupo. Sus ojos mostraron sabiduría y compasión, y el joven maestro lo reconoció de inmediato como el anciano que lo había enseñado tantos años atrás. El anciano, ahora aún más sabio y sereno, escuchó las enseñanzas del joven y asintió con aprobación. Después de la lección, se acercó al joven y le dijo: "Has aprendido bien y has compartido tu sabiduría con generosidad. Has demostrado que el verdadero conocimiento de las Sagradas Escrituras no se encuentra simplemente en el estudio de sus palabras, sino en cómo las aplicamos en nuestra vida y cómo las compartimos con los demás". El joven maestro, lleno de gratitud, se inclinó ante el anciano y le agradeció por su sabiduría y guía. A partir de ese día, se comprometió a seguir el ejemplo del anciano, enseñando y guiando a otros en su búsqueda de la verdad en las Sagradas Escrituras y en la vida misma. Y así, generación tras generación, la sabiduría del anciano y la importancia de vivir y compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras se transmitieron, llevando luz y amor a todos los que buscaran la verdad y el conocimiento en sus páginas y en sus corazones. ¿Cómo le pareció esta anécdota? Ahora usted y yo ya sabemos cómo vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cuánto aprendió. Escríbame ahí en el chat cómo usted de ahora en adelante va a estudiar las Sagradas Escrituras. Aquí está, mis hermanos, el poema "Porque lo prometido es deuda". Poema: ¿cómo estudiar las Sagradas Escrituras? En el jardín sagrado de la Escritura, donde el alma busca paz y mesura, ¿cómo estudiar la Biblia? Aquel misterio se desvela en silencio en el alma etéreo. Con el corazón abierto, la mente dispuesta, en la búsqueda de la luz, la verdad honesta, palabra por palabra, en dulce melodía, se estudia la Biblia en calma y armonía. Entre páginas de oro, versículos que abren, de rodillas al cielo, oraciones que siguen, la oración y el estudio unidos en amor, nos entregan las llaves del tesoro interior. La lectura reflexiva, la meditación sosegada, el alma se sumerge en aguas sagradas. Con paciencia y tiempo, en el jardín florido, la Biblia se despliega en mil aromas y sonido.
En compañía de sabios, en diálogo fraterno, se estudia la Biblia en un fuego eterno. Cada voz en eco en el alma resonante, la verdad compartida en un abrazo constante. Como un espejo, la Biblia refleja nuestra vida, en sus versículos nuestras penas y alegrías. En el estudio profundo contemplamos la verdad y en la palabra hallamos nuestra identidad. La práctica y la teoría en simbiosis divina, el estudio de la Biblia en acción se afina. No basta con leerla, es preciso vivirla, que sus enseñanzas en el corazón podamos sentirla. De la mano del Espíritu guía en nuestro andar, el estudio de la Biblia en sus alas nos llevará a montes y valles de sabiduría y verdad, donde el alma se expande en amor y libertad. Un mapa en el tiempo la Biblia nos muestra, en sus páginas el pasado y futuro se entrelazan. Cómo estudiarla es entender la historia de Dios y su amor, de la humanidad y su gloria. En la quietud del alma, en la paz del corazón, se estudia la Biblia en un acto de devoción, un diálogo entre Dios y el ser en susurros etéreos. La palabra viviente en el alma resuelve los misterios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por compartir esta palabra con sus contactos. La próxima lección, primero Dios, que corresponde a la lección número 8 del 23 de abril, con el tema Las Escrituras interpretan las Escrituras. Seguimos con la unidad Cómo estudiar la Biblia. Bendiciones, mis hermanos. Este programa llega a usted gracias al gentil patrocinio de Ventiladores Lámpara, basados en energía renovable, y el consultorio homeopático Gel del Helicobacter Pylori. Vitíligo y prevención del cáncer. Mucho calor, cansada de correr por candelas o terminar de cocinar o comer en la oscuridad por los frecuentes apagones. ¿Y cada mes le suben a su factura de energía eléctrica? Todo eso puede terminar si usted toma acción ya, adquiriendo su ventilador lámpara, con salida USB para recargar su celular, con luz LED, aire suave, fresco y ecológico. Duerma tranquilo con frescura y comodidad aunque no haya energía eléctrica, con los ventiladores lámpara, basados en energía renovable. Promoción por tiempo limitado. A las personas que adquieran su ventilador lámpara, les estaremos entregando 2 focos solares, para que en su cocina, comedor, escaleras, pila o jardín, siempre tenga luz, aunque haya apagones. El consultorio Health, del Helicobacter Pylori, vitíligo y prevención del cáncer, brinda consultas especializadas en problemas de gastritis, mala digestión, dolor en la boca del estómago, estreñimiento, diarrea, colitis, Helicobacter Pylori, cálculos, prostatitis, presión alta, manchas blancas en la piel, vitíligo y tratamiento para la prevención del cáncer. Medicina biológica, biomolecular y regenerativa, tomada e inyectada, 100% natural, efectiva y sin efectos secundarios. Consultas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana previa cita. Dirección: 4 cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Cuidamos su salud, economía y al planeta. El consultorio Health del H. Pylori hace saber que ya tenemos los superalimentos de Zarpe, Guatemala, café verdaderamente saludable, chocolate que le relaja y quita el estrés. Té de cacao puro para bajar de peso, Curcumax, el ibuprofeno natural, desinflama y combate los quistes, y los capuchinos gourmet, todos con alto concentrado de bioganoderma. Con nanotecnología americana. Si vive en una zona sin energía eléctrica o simplemente desea ahorrar dinero en su factura, recargando su celular, teniendo luz siempre, durmiendo con aire suave, fresco y ecológico, o si desea una consulta con el médico especialista del consultorio Health o comenzar a disfrutar de estos superalimentos, como el café verdaderamente saludable y capuchinos gourmet, o bajar de peso con el té de cacao puro, haga su cita y comuníquese con nosotros al WhatsApp, +502 5117 8334.
Una vez más, el número de WhatsApp más 5025117833 4. Enviamos los ventiladores lámpara ecológicos con sus dos focos solares y manual de fácil instalación. Los superalimentos de Sarpe Guatemala y consultas virtuales a los 22 departamentos de Guatemala y fuera del país. Vea los testimonios reales de cómo la tecnología Acumulite S.A. de APL Go está ayudando a muchas personas alrededor del mundo a recuperar no solamente su salud y la esperanza de un mejor bienestar, sino también su calidad de vida, mejorando su economía y cuidando al planeta. Presentaciones en pastillas sublinguales. Amado, yo deseo que goces de buena salud y que prosperes en todo lo que emprendas. De la misma manera que lo hace tu alma, tercera de Juan 2. Y recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana.